Hola, ¿cómo está tu vida en estos momentos? ¿Cómo está tu esposo, tu esposa, tus hijas e hijos? En Proverbios 16:20, Dios dice que te hará prosperar si atiendes a su palabra. Serás dichoso si confías en él. Hoy hemos preparado un mensaje directamente para ti, para que atiendas y seas prosperado, para que tu confianza en el Señor aumente cada día. Él guiará tu vida y te dará sabiduría y sustento espiritual para cualquier situación, y eso será para ti, para tu familia y para tu gente cercana. Así que acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Ilusiones y riquezas por doquier, o que nunca sentirías el calor intenso aquí. Solo vi mi promesa, perdido no estarás. Y te dije que tu hogar en el cielo está. Yo nunca dije que en la noche miedo no habrá, tampoco las tristezas ni dolor tú sentirás, pero prometí contigo por siempre estar. Y te dije que contigo voy a luchar. Que amigos no te fallarán, o que el desprecio de este mundo tú no sentirás. Siempre en penumbras estás, su luz podrás sentir. Si confuso estás, tu guía y norte seré. Nunca dije espinas y la muerte no verás. Tampoco dije que no cruzarías el Jordán. Pero en pena y dolor contigo yo quiero estar. Sí, y tus lágrimas de angustia voy a secar. Entonces ese día cara a cara te veré.
Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto una vez más saludarte. Estamos hablando sobre un concepto bastante interesante e importante en la vida de cualquier ser humano. Y estamos hablando sobre matrimonio. El matrimonio quizás es la unión más especial que el ser humano puede vivir. Está compuesta entre un hombre y una mujer. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo diseñó de esa manera. Desde un principio entendemos que hay principios que se deben seguir y debemos abocarnos a aquellas situaciones o quizá consejos que Dios nos da a través de su palabra. Por ende, hoy vamos a hablar acerca de esa tremenda bendición del matrimonio. ¿Qué significa que puedas estar unido a una dama si eres varón o a un varón si eres dama? Te invito a que puedas acompañarme en una breve oración para que cuando abramos la Biblia podamos contar con la dirección de nuestro Dios. ¿Te parece? Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por la posibilidad que nos das de hablar sobre el matrimonio. Hemos seguido una serie donde hemos podido ver principios, hemos podido aprender y hemos sido bendecidos por tu palabra. Rogamos que esta no sea la excepción y que podamos, Señor, hoy darnos cuenta de aquellos principios. Rogamos tu compañía una vez más y tu dirección a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como te estaba hablando, probablemente si estás casado, estás entendiendo a lo que me estoy refiriendo. Quiero señalarte de manera muy especial que la bendición de caminar acompañados por el resto de la vida es una bendición que solo puede venir de parte del cielo. Por ende, el matrimonio es uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado. Es tan honorable que a través de este nos convertimos en un reflejo del glorioso misterio de la perfecta unión entre Cristo y su iglesia. ¿Recuerdas que hemos visto durante toda esta serie que el reflejo del matrimonio es, por una parte, Dios, es la imagen de Dios para con sus hijos? Y esa relación también la vemos en el matrimonio y es un misterio. No lo entendemos. El por qué Dios envió a Jesús, ¿verdad?, para sacrificarse por cada uno de nosotros. Sin embargo, es un hecho que para muchos esta bendición puede convertirse en un fracaso o sencillamente en un profundo sufrimiento. ¿Sabes que cuando nosotros hablamos sobre matrimonio, probablemente si has tenido alguna dificultad dentro del matrimonio, recordarás momentos complejos, difíciles que has vivido? Y eso probablemente también no traerá un buen recuerdo a tu cabeza, se evocarán sentimientos en ti en relación a lo que estás viviendo. Por ende, yo quiero invitarte a que puedas quitar eso de tu cabeza, porque el matrimonio fue diseñado por Dios. Y cuando Dios entrega las directrices o el manual para que tú puedas guiarte por ese manual y obedecer cada una de sus reglas y normas, probablemente lo que vas a recibir va a ser la más linda bendición de parte de Dios, porque el matrimonio que pasa a ser tu familia, tu nueva familia, puede reflejar un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y es lo que Dios quiere. ¿Te está ocurriendo esto? Probablemente es porque la institución del matrimonio es quien hoy en día, en la actualidad, sufre el mayor ataque por parte de la sociedad, por parte de las mismas personas que quizá han estado dentro del matrimonio. Piensan que esto ya no funciona, ya no sirve. Y ya sea que estés casado o en búsqueda de hacerlo, no podemos darnos el lujo de andar a la deriva. Gracias a Dios, a través de la Biblia, de la palabra, encontramos principios eternos que nos fortalecen en tiempos de tormenta y probablemente también nos proporcionan una visión clara para cumplir con el plan perfecto de Dios para el matrimonio. El Espíritu Santo, sin duda, nos ayuda a verlo desde una perspectiva correcta, para dar fruto y disfrutar con nuestra pareja esta aventura extraordinaria. Probablemente, si estás casado y te recuerdas de esos años de juventud, estabas ahí mirando hacia adelante, hacia el futuro,
y haciendo planes con quien hasta ese entonces era tu novia o tu novio, y tirabas líneas de cómo querías que fuese tu hogar, cómo querías que fuese tu vida después de casado o casada. Quizá la pregunta que podríamos hacer es si aquello se cumplió. En la mayoría de los casos, nosotros podemos crear ilusiones tremendas sobre el matrimonio. Podemos llenarnos de expectativas en relación a lo que queremos y a lo que creemos que va a ser lo mejor. Pero en el camino nos vamos dando cuenta que quizás no todo se puede hacer. Quizás no todo lo que nosotros hemos proyectado realizar vamos a poder hacerlo, porque quizás no nos dan los medios, o probablemente porque sencillamente no existe una posibilidad dentro de lo que ustedes conforman como matrimonio. Quizás siempre los sueños son, más que cualquier otra cosa, situaciones puntuales. Pero creo que nadie duda, cuando está ahí en el altar, de que con aquella persona con que va a unir sus vidas, desea y quiere ser feliz. Eso es lo que cada uno de los seres humanos busca en este mundo. Todos buscamos, todos deseamos, anhelamos ser felices. Y cuando estamos ahí frente al altar, probablemente a punto de dar el sí frente a una autoridad civil o frente a Dios, nunca nos cuestionamos si en realidad vamos a ser o no felices con nuestra pareja, con quien va a pasar a ser nuestro esposo o nuestra esposa. Así que déjame decirte que tú no estás solo en esto. Y de manera muy especial, cuando tú vas a la Biblia, capítulo 28 del libro de Mateo, versos 19 y 20, dentro del contexto de la Gran Comisión, al final dice que Jesús estará, porque Él prometió, estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor prometió estar con nosotros hasta el final. Así que definitivamente esto también, como una promesa, incluye al matrimonio. En el libro de Proverbios nosotros podemos aprender, y este libro nos enseña muchos consejos. Y uno de los que se reitera constantemente es que para llegar a ser sabios, nosotros debemos prestar atención de manera especial al consejo de parte de Dios. Este es un factor determinante para tener éxito en el matrimonio. Déjame decirte que es casi un principio que nosotros debemos tener muy a mano. Es un factor determinante el hecho de prestar atención al consejo divino. No debemos dudar, ni como pareja ustedes duden. Tengan amigos maduros en la fe, quizá para que ellos puedan aconsejarles. A lo mejor otro matrimonio experimentado en la palabra de Dios, o que quizá llevan muchos años y están dentro de los caminos de Dios, y quizá a pesar de haber pasado dificultades o pruebas, puedan orientarles para que ustedes puedan vivir una vida diferente. Estas parejas probablemente van a acompañarlos en tiempos buenos, pero también en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Porque si bien es cierto, no hay ningún matrimonio perfecto, podemos nosotros hallar ciertos rasgos de perfección en la institución del matrimonio, porque recuerden que fue creada e instituida por Dios antes de la entrada del pecado en esta tierra. Por ende, no estamos exentos de tener dificultades. Aparte, el matrimonio está compuesto por una mujer imperfecta y por un hombre imperfecto. Por ende, nosotros sabemos que van a suceder situaciones que van a escapar de nuestras manos, pero tenemos que tener la certeza de que si seguimos los consejos divinos, vamos a poder llegar a soluciones correctas. El tema es que al entrar el pecado en la tierra, echó a perder todo lo que nosotros podemos ver, incluido el matrimonio. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos en dificultades, el rendir cuentas periódicamente nos puede librar en cierto modo de la frustración. Un matrimonio que pueda aconsejarles, un matrimonio, quizá algún consejero matrimonial, puede hablarles al corazón, si ustedes tienen a alguien con quien tengan cercanía y que sepan que son maduros espiritualmente, pueden abrir su corazón
Y cuando ustedes abren el corazón a personas quizá que conocen, ellos, como les aman, van a aconsejarles probablemente lo mejor. Y lo que debemos nosotros recordar constantemente, si a nosotros en algún momento alguien nos pide ayuda, es que debemos recordarles a aquellos matrimonios en dificultades la visión que Dios tiene y quiere del matrimonio. Probablemente va a haber emociones que nos van a nublar la vista. Por ende, debemos nosotros recordar esa visión que Dios tiene para el éxito y la felicidad del matrimonio. Obviamente, alguien, un consejero, un matrimonio quizá más experimentado, nos va a aportar desde su perspectiva un enfoque distinto para llegar a resoluciones y decisiones, obviamente, que fortalezcan nuestra relación. Es por eso que es importante el entender que tú no estás solo en el matrimonio. No es que estás solamente tú y tu esposa o tú y tu esposo. Hay un montón de personas. Probablemente si perteneces a alguna entidad religiosa, si perteneces a una iglesia, si eres parte de una iglesia, va a haber personas a las que tú admiras. Acércate sin temor a ellas, pídeles consejo. Ellos van a probablemente ayudar. Y si es que ellos no pueden, también te van a decir, ¿sabes qué? Esto supera lo que nosotros conocemos. Nunca hemos pasado por algo semejante a esto. Obviamente, si a ti te gusta o te toca en algún momento aconsejar y te gusta esta área de intentar acompañar a los que son más jóvenes y señalarles y contarles tu experiencia, sigue estos principios que están en la palabra de Dios. Una visión de hacia dónde nosotros debemos caminar y hacia dónde tenemos que llegar, hace que todo se vuelva más fácil, sobre todo cuando otros nos acompañan en el camino. Déjame decirte que si te vas a casar, busca charlas prematrimoniales para que quien sea tu consejero te ayude en cierto modo para atisbar lo que va a suceder en el matrimonio. De pronto te encuentras con personas quizá que están haciendo bien su labor de paternidad, crianza. Pídeles consejos, pídeles ayuda. ¿Cómo hacer para educar a los hijos de forma correcta? De pronto también encuentras personas que están sirviendo a Dios como pareja y son un ejemplo para la iglesia, para ti, para tu familia. Pídeles ayuda. Cuando nosotros encontramos gente que trabaja en unidad, acerquémonos a ellos sin tener problemas, sin tener temor, sin tener cobardía. Y probablemente estos se van a convertir en un ejemplo y también a la vez inspiración que nosotros como matrimonios podemos abrazar como un modelo a seguir. Sin duda que es difícil el poder tener modelos terrenales que no cometan errores y que sean perfectos. Pero por lo menos, como te señalaba, es un atisbo de la perfección. Tiene rasgos de perfección y aquellas cosas que ellos hacen bien, tú tienes que tomarlas y también colocarlas dentro de tu matrimonio para llegar o llevarlas a la práctica. Es por eso, queridos, que el matrimonio, dado que es una institución que todo el mundo ataca y que por sobre todo hay una lucha espiritual de por medio, donde el enemigo de Dios quiere destruir esta institución que Dios creó, mientras nosotros aprendemos de otros, no olvides que todos, por más experimentados que sean, están en un proceso de transformación y de crecimiento. Así que ten cuidado cuando juzgues. Así que al final debes recordar siempre poner tus ojos en Jesús. Por último, ten presente que en cuanto a este compañerismo, tu iglesia juega un papel determinante, tus cercanos. Cuando nosotros fuimos salvos o somos salvos ya por Jesús y en Jesús, Cristo restaura nuestra comunión con el Padre, pero también nos introduce dentro de una comunidad de creyentes para fortalecernos mutuamente, y ellos ahora son nuestra familia espiritual.
Por ende, no tengas temor de contar las situaciones y dificultades que vivas en tu matrimonio. No tengas problemas en contar que quizá no son el matrimonio perfecto, no son la pareja perfecta y que tienen dificultades en este aspecto. Probablemente si eres bien aconsejado conforme a la palabra de Dios y a sus principios, tendrás éxito en tu matrimonio. Déjame compartir un par de textos contigo. Me gusta cuando hablo de matrimonios usar una traducción un poco más contemporánea. Se denomina traducción El Lenguaje Actual o TLA. Y Efesios capítulo 5, versos 28 al 33 señalan lo siguiente. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo en que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. ¿Te das cuenta que la Biblia nos muestra aquellos principios que nosotros debemos llevar a la práctica? ¿Te das cuenta que la Biblia tiene clarísima la película? Y es porque Dios es el autor de su palabra. Y es porque Él creó y formó el matrimonio y Él desea que exista dentro del matrimonio algo de perfección, a pesar del pecado. Es por eso, querido, querida, que siempre debes tomar en consideración los consejos de Dios. Mira lo que señala Proverbios capítulo 8, verso 33. Dice Dios, y esto quiero que te lo tomes así a pecho, porque es como si Dios te estuviera hablando. Proverbios 8, 33 dice, acepta mis enseñanzas, no las rechaces, piensa con tu cabeza. Dios desea que tú le escuches, que tú puedas oír su voz claramente a través de la palabra de Dios y que en razón de eso puedas también considerar cada uno de sus consejos. Yo te invito a que, si es tu deseo seguir los principios divinos para el matrimonio, puedas inclinar tu cabeza, puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y me acompañes al hacer una breve oración por el matrimonio. Vamos a orar. Señor querido, te agradecemos por el matrimonio y rogamos que tu bendición pueda estar con cada uno de ellos. Permite que a pesar de los ataques, las diferencias, las circunstancias adversas, podamos salir victoriosos y triunfantes en esta institución que fue formada y creada por ti. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos muy pronto. Adiós. Esperamos que hayas recibido más luz del Creador para tu vida y que hayas conocido más del amor de Jesús, quien dijo cuando estuvo en la tierra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Comparte esa luz, como lo hacemos nosotros aquí en Nuevo Tiempo. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo para seguir estudiando de la palabra de Dios en tu programa Tiempo de Paz. Mientras tanto, te invitamos a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.